You get it? Yeah. Yeah. Amazing. Hola, ¿cómo están? Les voy a explicar un poquito de cómo ha estado este mes. Todo este mes yo he estado en Ahmedabad con algunas salidas que he hecho, como ustedes han visto o si han visto en otros vlogs, a unos templos. Y aquí mismo pues he hecho algunas cosas de street y cosas así. Realmente no he podido todavía viajar mucho, pues también por las cuestiones que tuve que hacer con migración. Y pues obviamente también porque estoy acompañando también a Nicole como en el proceso que ella está estudiando. Y ella los fines de semana es el único momento que tengo de verla. Entonces, más o menos como que todo este mes fue de estarme adaptando, de conocer un poco la ciudad, de sentirme un poco más cómodo. Y ahora Nicole se va 5 días a una clínica de neuropatía, va junto con todo su grupo. Entonces, bueno, yo tengo o me siento con un poco más la libertad de poderme ir a otro lugar de India, junto con el fin de semana. Entonces voy a ir a Udaipur y supuestamente, bueno, ha sido todo un relajo también porque no sabía si irme en tren. La última experiencia que tuve en el tren no fue mala, pero la verdad es que no. Sí, fue muy cansada, sobre todo el regreso fue muy, muy cansado. Entonces, bueno, quería probar otros medios, sobre todo porque también es muy barato y quiero también como comparar los precios, qué tan cómodo es y todo este rollo. Entonces, bueno, ahora estoy aquí en un camión, que es un camión muy chistoso porque es un camión que tiene 2 pisos, pero las camas pues, son muy chiquitas. Digamos que este es el espacio de la cama individual. Hay unas camas que son de alguna manera como dobles del otro lado y hay una parte que tiene también algunos asientos. Luego les enseño con algunas otras tomas. Estaba yo muy preocupado de que no iba yo a poder llegar a tiempo porque primero quería comprar el camión a través de una aplicación y luego a través de una página de internet. Ninguna de mis tarjetas pasaba. Resulta que todas mis tarjetas las habían bloqueado. Tuve que hablar a Banamex a través del WhatsApp de mi hermana. Ella poniendo el altavoz con el altavoz de su teléfono. Total, fue todo un rollo. Total, que ya pude desbloquear mis tarjetas, pero tuve que cancelar la mía de débito porque llegaron pues varias notificaciones de retiros que yo no había hecho. Entonces tuve que hacer ese movimiento. Total, que fui yo a la agencia de viajes donde había visto que estaba el camión que yo quería salir y me vendieron un boleto que salía a las 10. Yo le dije que quería salir en la mañana. Entonces, cuando me imprimí el boleto no me preocupó, o sea, pues me dio el boleto y me dijo, sí, a las 10. Dije, pues está perfecto. Hoy me presento en la mañana y resulta que ese boleto era para la noche. No quiero yo viajar de noche porque voy a llegar a Udaipur ahí, por ahí de las 4 de la mañana, 3 de la mañana, cuando estás desorientado, no sabes ni qué tomar de camión o lo que sea, seguramente no hay nada o te lo cobran mucho más barato, digo, mucho más caro. Entonces, me gusta más llegar pues a una hora en donde pues la ciudad todavía tenga como su flujo, su ritmo, puedas tú caminar por las calles y no hay ningún problema. Entonces yo quería irme pues ahora en la mañana. Entonces me dijo, mira, sí hay uno, pero tienes que ir a otro lugar a tomar el camión que sale a las 10:30. Eran las 10 de la mañana y yo decía, pues no voy a llegar porque está completamente del otro lado de la ciudad.
Total que me dijo, no, pues súbete tú a este rickshaw, nada más paga 70 rupias y ya con eso. Entonces ya pagué las 70 rupias, ese rickshaw me llevó a otra estación donde me cambié de rickshaw y me dijo, no te preocupes, no vas a pagar nada. Por cierto, todo a señas, porque normalmente los conductores de rickshaw y todo no hablan inglés, solo hablan hindi o gujarati, dependiendo. Entonces, pues ya finalmente llegué al lugar. Y les voy a decir, ahorita son las 11:25 y apenas acaban de prender el motor del camión. Entonces, pues así es. Los tiempos de India, la verdad es que sí son como muy variables. Este boleto me salió en 300 rupias y son más o menos, ¿qué será? En millas son 130 millas, que no estoy muy seguro, pero son como 200 kilómetros. Entonces, y 300 rupias, pues es un poco menos de 100 pesos. Entonces, realmente es muy, muy barato, pues el medio, o sea, en general, el transporte en India. Yo pensé que el rickshaw de verdad era lo más barato y es de lo más caro. Si tú comparas la cantidad de kilómetros que puedes atravesar con, pues no sé, en tren, o sea, incluso recorrí casi la misma cantidad de kilómetros por 105 rupias en tren. Entonces, el tren es definitivamente lo más barato para moverte en distancias largas. La verdad, un tip, cuando tengan wifi, yo al menos del Netflix bajé unos 6 capítulos de una serie que me gusta, o un documental, y así estuve viendo series y documentales y 6 horas se me pasaron súper rápidas. Yo creo que también me dormí como una hora, y la verdad se me hizo un camino así súper sencillo. Ahorita vi que mi hostal está muy muy cerquita de donde estoy, o sea, 30 minutos caminando, que creo que la verdad está bastante bien. Y pues así me da chance de caminar y encontrar cosas así. So unlike all that I perceive through my senses. Estoy afuera de mi hostal y acabo de llegar hace unos minutos y muero de hambre, pero el hostal tiene actividades cada día y la actividad de hoy es que van a probar comida de la calle. Pues va a ser como un tour de comida de la calle, entonces pues voy a tomarlo y a ver qué tal. A comerlos, la verdad están ricos, están muy ricos. Se llaman pani puri. Este es el primero que bueno, ya probé uno, pero esta es la primera vez que los pruebo, entonces. You got it? Yeah. Amazing. Pao bhaji. Pao bhaji. Okay. Masala dosa. Okay, ya estamos terminando el tour gastronómico. Ya nada más vamos por un postre. La verdad, en India, cuando algo es picante es muy picante y cuando algo es dulce es muy dulce, entonces tienes ahí como que ir mediando. Es un poco complicado.